¿Qué pecado habré cometido para que mis padres me matricularan en el Santo Agustín? De pequeño recuerdo cuando deambulaba por los patios y veía cómo los niños iban de un lado a otro, los grandes y enormes patios, era gigantesco. Los niños corrían de un lado a otro y se carajeaban y mierdeaban. Iban y venían. Todo lo que escuchaba era groserías que nunca había escuchado. Así empezaba el Santo Agustín. Y recuerdo mucho cuando escuchaba, nos hacían escuchar en los patios la canción de los elefantes.
Traiga el folder X con las notas Y. Señorita Bus, dígase a la señorita Morey que le trajera el folder X con las notas y griega. Aquí está. Dile a esa loca que no quiero nada de ella. Que no me traiga huevadas. ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? Dile. Señorita Morey, me dice la señorita Puz que ya le envió los folders y que, bueno, aquí se los traigo. ¡No! ¡Eso no son los folders! ¡Sonámbulo! ¡Haz las cosas bien, carajo! ¡Haz las cosas bien! Está bien. ¡El folder X! ¡Con las notas Y! Yeah. ¡El folder X! ¡Con las notas! ¡Cámbulo! Señorita Bus, dice que me traigalas, por favor. Aquí están los folders. Dice que se los diera. Aquí los tiene. ¡Cámbulo! Te ruego, detén eso, detén, haz algo, haz algo, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, detén. Thank you.
ser futbolista en el Santa Agustín era algo como tener una especie de pasaporte para todo. Si uno era buen futbolista, todo estaba permitido. Y cuando recuerdo a este niño Olmedo, era una especie de autómata, estaba robotizado, parecía un cine. Y los niños decían, por me, no, por me, no, por me, no. Delante de un piojo de una señora que lo único que tenía en el colegio era unos marchandos. Una señora ponía unos marchandos, decía: no disparen, no disparen, que es con esto con lo único que puedo ganarme la vida. Pero Olmedo decía: Olmedo, y tres, y dos, y uno, y taponeaba. Y se sentaron los penales. Muchos años luego, y muchos años, 20 años después, el capitán Olmedo habría de pararse frente al fronterín y disparaba otro tipo de penales. Disparaba los penales donde había unos marcianos rojos y disparaba. Y tres, dispare carajo, dispara Olmedo, me escuchó, dispare carajo de mí. Marcianos iban cayendo uno a uno. Indios de mierda, coños, culiados, sin pa' nada.
no saben ni contar lo que les ha pasado. El dolor de Dina. Bien, han aprendido una lección. ¡Toditos! Todos han aprendido la lección. Hostias, nadie va a contar. ¡Nadie va a contar nada! ¡Ah, aguante ahí, carajo! Muchas gracias por acompañarnos.